Es difícil reducirlo a un solo concepto. And it relates both to the one's official state identity. Porque hay diferentes conceptos, por ejemplo, la identidad frente al Estado. And your personal identity. Y su identidad personal. And how these identities relate to each other. Y cómo estas dos identidades se relacionan entre sí. But since this is a technical talk, we will limit ourselves to digital identity. Ya que esto es una conferencia técnica, nos vamos a limitar a la identidad digital. So digital identity, for example, is your identity on a service such as Facebook. Entonces su identidad digital es su identidad frente a un servicio tal como, por ejemplo, Facebook. Or Google. O Google. But also your digital identity, for example, with digital signatures with the Bolivian government. Pero también su identidad, por ejemplo, con una firma digital para que tenga identidad frente al gobierno boliviano. In general, the same concepts apply. Y en general, los mismos conceptos se pueden aplicar. The identity can generally be divided into two separate concepts. Identidad se puede generalmente dividir en dos conceptos diferentes. One is authentication. La parte de autentificación. How do you prove who you are? ¿Cómo se prueba quién eres? A certificate is just a document that connects a key, a public and private key usually, to a name. Un certificado es simplemente un documento digital que conecta una clave, puede ser pública o privada, a una identidad. But the hard part is connecting that certificate, that name, that which may have all sorts of associated data with it, to a real person. La parte difícil es cómo conectar ese certificado que puede tener una serie de aspectos a un nombre, el nombre de una persona. So typically today this is done via passwords. Entonces hoy día eso se hace vía passwords, palabras contraseña. Only very advanced systems like ADCIP use USBs with keys. Únicamente sistemas avanzados como los de ADCIP usan un pendrive. But everything from pen drives to passwords to messages to your mobile phone with verification codes, these are all authentication techniques. Pero todos los otros, como las claves en pen drive o los chips de los teléfonos, son variedad de técnicas de autentificación. Perdón. So authorization, on the other hand, is who do you give permission to have access to your data? Por otra parte, autorización tiene que ver con todo aquello que define quién puede acceder a los datos, tuyos o de otros. For example, your data could be your name, your date of birth, but also information such as how much money you have, your travel records, how many times you've been in and out of the country, photos of your friends, your medical records. Entonces, los datos pueden ser una variedad de cosas, no solamente el nombre, el número de identidad, sino también cuánta plata tienes, cuántas veces has salido del territorio, a dónde has viajado, etc. So this is all personal data. Entonces, todo eso son datos personales. And once you've authenticated, you've proven to a server, usually, that you are the person who owns or controls or this personal data is about. Entonces, una vez que te has autentificado, es decir, te has conectado a un sitio web que te ha reconocido como una persona que es propietaria de esos datos. So once you have authenticated, you generally may give other people access to your data. Entonces, una vez que estás autentificado frente a ese servidor, tú puedes darle instrucciones sobre quiénes pueden acceder a tus datos. For example, if you wanted to create a new Twitter account. Por ejemplo, si quieren crear una nueva cuenta de Twitter. And you want a picture attached to your Twitter account. Y que esa cuenta tenga una foto de perfil. When you create a Twitter account, Twitter can ask you, do you have a Facebook account? Cuando se crea la cuenta Twitter, a menudo le pregunta, ¿tienes una cuenta de Facebook? Then you go to Facebook.
Entonces hay que ir a Facebook. You authenticate to Facebook. Se autentifica frente a Facebook. And you tell Facebook, yes, Twitter can have access to my photo. Y entonces se le pide a Facebook que informe a Twitter que sí puede tener acceso a la foto. A similar sort of what we call flow. Lo que se llama un flujo, esto sería lo que se llama un flujo similar sería. Happens in the United States when someone wants to access your medical data. Pasa en Estados Unidos cuando alguien quiere tener acceso a los datos medicales de una persona. The medical data is not controlled by the government, by the hospital. Los datos medicales no están controlados por el gobierno, sino por hospitales. But you can use your government identification to prove that you control this data. Pero se puede utilizar la identificación gubernamental, estatal, oficial, para tener acceso a sus propios datos en el sistema del hospital. And then you can authorize y ahí se puede autorizar the access of medical data to people like insurance companies or your family in case you die or to a new doctor. Que tengan acceso a esos datos una serie de otras personas, como por ejemplo las compañías de seguro, la familia, de manera que sí, en caso de deceso, ellos pueden seguir teniendo acceso a esos datos. So they would send this data to the new server. Entonces ellos agarrarían esos datos y lo mandarían a otro servidor. So the standard for authorization, which we'll talk about first, is called OAuth. OAuth is just a technical term. It's web authorization. Entonces la norma de autorización, que es el tema que vamos a tocar ahora, se llama OAuth. And another name for OAuth, a kind of usage of OAuth, is OpenID Connect. Hay otro nombre para OAuth, dependiendo del tipo de uso que se hace de ella, es OAuth o OpenID Connect. Can we get the slide? But effectively, I'll just while we fix this, these are standards which define in the same way between when you go to Google and then you access Facebook and they share data. This data is done using what is called OAuth. Entonces, eso es para garantizar que cuando va a Facebook, por ejemplo, y después a Google, y que hay que transferir datos, esos datos sean transmitidos de la misma manera, siguiendo esa norma que se llama OAuth. Likewise, many governments are trying to create digital identity schemes, for example, Great Britain. Igualmente hay muchos gobiernos que han estado creando diferentes sistemas de identidad digital, como por ejemplo en Inglaterra. And they have a system called verify.gov.uk. Tienen un sistema que se llama verify.uk, which uses OAuth to verify your British citizenship data for taxes and other things. Que utiliza la norma OAuth para verificar la identidad de la persona en los sistemas de impuestos o de reconocimiento de identidad, etc. So similar to web crypto, OAuth is an open standard. De la misma manera que web crypto, OAuth es un sistema open standard. Just wait one second. Technical problems. Vamos a esperar un ratito. El problema técnico lo le han cortado. Let's say you over here have a hospital. Y aquí está un hospital. And the hospital needs to know, wants to prove that you have a date of birth. Entonces el hospital necesita uno de sus datos, como por ejemplo demostrar que tiene una fecha de nacimiento en los datos que conserva el gobierno. Or for example, you're going to Twitter. O por ejemplo se va a Twitter. And you want to have your Facebook photo sent from Facebook to Twitter. Y quiere que la foto de perfil que está en su Facebook sea enviada a Twitter. So the first step, the entity that needs your data is called the relying party. Entonces la entidad que necesita los datos se llama la entidad relying. La que quiere relacionarse. The identity provider is the entity with your personal data.
La otra entidad se llamará el proveedor, es aquella que tiene los datos que la otra quiere obtener. So you go to the relying party. La parte o la entidad que quiere relacionarse. For example, a hospital, el hospital. Usted entra al website del hospital. And the hospital says, yes, we would like to access some of your data. Y le, el hospital le contesta, sí, quisiéramos acceder a algunos de sus datos. And so they send you over to the identity provider. Entonces te desvía a ti hacia la entidad que tiene la, que es la que provee de la identidad y que tiene los datos. Then you have to authenticate to the identity provider. Entonces hay que autentificarse frente a ese proveedor de los datos. For example, you could use your USB key with your key. Por ejemplo, se puede hacer con una clave que está en un pendrive USB. And then this step basically says yes. I am the owner of this key, and I authorize the hospital to have access to my data. I can sign this. Entonces, en la etapa 4, el dueño de los datos le dice al, al proveedor, aquel donde los datos están almacenados, que sí autoriza el traspaso de los datos al hospital, que sería el... En sistemas más avanzados se utilizaría directamente la firma digital para hacer esa autorización. En sistemas que no son tan avanzados es donde se utiliza justamente eso que se llama el token. Que no es más que en realidad que números aleatorios convenidos para el efecto. Que son difíciles de falsificar. And then you go back to your hospital or your relying party. Entonces, después de esto, se vuelve desde el proveedor hacia el hospital. And your hospital doesn't have everything about you. El hospital no necesita tener acceso a todos los datos. They only need your date of birth and some other information. Puede que necesite solamente su fecha de nacimiento y alguno que otro dato. It also doesn't have to have access to your USB key. Y tampoco necesita tener acceso al contenido de su USB que contiene su clave de identificación. Doesn't need to know how you authenticate. Tampoco necesita saber cómo se identifica usted frente al proveedor. Entonces esa parte del proveedor sería la parte de más alta seguridad, porque justamente hay montones de datos personales en ese sistema. Y aquel el relacionador, el que quiere tener acceso, no es de, necesariamente de muy alta seguridad. However, because you authorized it, the system says, I have this authorization, this digital signature showing that I am authorized to ask for the birthday and other data. Pero justamente esa entidad que ha recibido la firma digital que lo autoriza a tener acceso a esos datos puede decir, yo tengo derecho de acceder a esos datos. So the server of the hospital goes back to the government, but this time with the authorization that's signed by you. Y en el paso 6 vemos que el hospital podría, por ejemplo, volver a conectarse al centro del hospital siempre utilizando la firma digital que se le confió para la primera operación. Says, can I please have this person's birthday? Y entonces podría decir, por favor, entrégueme la fecha de nacimiento de esa persona. And the government can check the identity. El gobierno en cuestión, el gobierno boliviano en este caso, como proveedor, podría verificar la identidad by verifying the signature, al confirmar o autentificar la firma digital. And then send the birthday to the hospital. Y al final, en el paso 7, entregar la, el dato requerido que era la fecha de nacimiento. So this is authorization using OpenID Connect. Esto sería el procedimiento de autenticación utilizando la norma OAuth. However, we don't tell the OAuth and OpenID standards do not explain how to authenticate. Sin embargo, estos dos estándares, OAuth y OpenID Connect, no explican cómo proceder para la autentificación. They just care about how the servers talk to each other.
Lo que más les interesa y de lo que se ocupan es cómo los diferentes servidores se conectan entre sí. But they don't say, you need this particular key or this particular password or this kind of thing. Sí, no son eso, no es esta norma la que dice necesitas tal tipo de firma digital o tal tipo de clave. Typically people use passwords. Generalmente lo que se usa son palabras claves en forma password. So, but passwords are stolen. Pero los passwords pueden ser robados. And are generally forgotten. Y generalmente uno se los olvida. And can be attacked. Y además pueden ser atacados y encontrados. So what you want is you want a system where you have multiple factors to authenticate. Entonces lo que necesitamos es un sistema donde haya múltiples factores que permitan la autenticación. So for example, the password is one factor. Por ejemplo, el password es un factor. But another factor could be the USB key. Pero otro factor adicional podría ser la clave USB. So I'm going to explain the system that Google and W3C, a system from Google, which W3C is helping standardize. Entonces, Google y W3C están trabajando juntos porque tienen un sistema que lo quieren estandarizar. So it uses what's called you can see it's two-factor authentication because you have a password and a key, a hardware token. Se llama autenticación de dos pasos porque hay dos etapas y dos dispositivos para la verificación. So what happens? You as a user. Entonces lo que pasa es que usted como usuario have a browser. Tiene un navegador. But unlike web crypto, you may have a secret key on your phone or a USB drive or somewhere. We don't care. Pero a la diferencia de web crypto, usted tiene su clave privada en algún celular o en algún dispositivo cualquiera. Eso no es importante en este momento. Again, it's a private key and a public key. Entonces hay una clave privada y una clave pública. Private key on the device. La clave privada está en ese su celular que usted está manejando. And there is the public key which you shared with the server. Y hay una clave pública que la comparten con el servidor. For example, Google. Por ejemplo, Google. What happens is Google says you want to authenticate, you want to prove your view. Entonces Google te dice, tú quieres identificarte, tienes que probar que eres tú mismo. And it sends three bits of information. Y manda tres tipos de información. Did you take your key, your private key? Entonces tú tomas tu clave privada. You take this, which is called a challenge. Se manda esa información recibida de Google que se llama un challenge. Sign it with your key. Y se lo firma con la clave privada que usted tiene. This is called a response. Once it's signed, you send the response back to the server. Entonces, una vez firmado ese pedazo de información, el challenge, una vez firmado se considera la respuesta y esa respuesta es devuelta al servidor maestro. So we're going to explain how this works. The most important thing to notice. Vamos a explicar cómo funciona. Lo más importante en este caso es one of the problems we had yesterday with web crypto and hardware tokens is that hardware tokens existed before the web. Uno de los problemas que tuvimos ayer con web crypto es los what was the name again, please? Card token. Hardware tokens. Con los tokens de hardware es que los hardware tokens existían antes de web crypto. So we don't want people to reuse. We don't want a website to always all sorts of websites to always have access to the fact that you have this public key. Entonces eso significa que hay un riesgo que no queremos y es que una cantidad de sitios web te puedan acceder porque ya tienes esa clave pública. If every website knows that you have, for example, a Bolivian USB stick. Si hay websites que se enteran de que en Bolivia, por ejemplo, tenemos claves que están en un USB key. They may know something about you.
Entonces pueden acceder y saber algo acerca de usted. For example, you could visit a website which is ran by an enemy, such as the NSA. Por ejemplo, se puede tratar de un sitio web enemigo como el de la NSA. They could find out without you knowing your public key of your USB. Y al conectarse, ellos podrían averiguar cuál es su clave privada. And then the NSA could say, ah, yes, someone from Bolivia, maybe we want to attack them. Y diría, ah, alguien de Bolivia, de repente queremos ver qué está haciendo y atacarlo. So the big difference between what this new W3C web authentication standard does. Entonces la gran diferencia con la novedosa forma en que trabaja este sistema de la W3C para la autentificación. From other APIs to access hardware tokens. A la diferencia de otras APIs o hardware tokens. Is we say yes, you have one private key. Es lo que se dice, sí, usted tiene una clave privada. However, for each different website, pero para cada website diferente al que quiera acceder, we use this private key as a master key. Utilizamos esta clave privada como una clave maestra. To generate different public keys. Para generar diferentes o variadas claves públicas. Yeah, to be four different websites. Para diferentes sitios web. So each website has a different public key for you. Entonces cada uno de sus sitios web tendría una clave pública diferente para usted. So when you give your key to the Bolivian government website, they entonces, know that you are. This is the Bolivian government USB. Entonces cuando usted le entrega su clave al gobierno boliviano, él sabe que esta es una clave que está en una USB. But the very same key when you give it to Google. Pero la misma clave cuando se la presenta a Google. Google gets a different key. Google obtiene, recibe otra llave. And has no idea that you are Bolivian or not. Y no tiene idea de saber si usted es de Bolivia o no. But you can use the same device between different websites. Pero se puede utilizar el mismo dispositivo de almacenamiento de la clave para diferentes sitios web. So there are, I'll just explain briefly. This is a very high security protocol, so we added things into the challenge. Vamos a explicarlo rápidamente. Es un protocolo de alta seguridad donde se van a agregar algunos elementos al challenge. So we don't want someone, when someone sends you, we want the challenge and response to happen over a single encrypted TLS connection. Lo que se quiere en este caso es que cuando se tiene que mandar el challenge ya una vez firmado con su clave privada, que eso sea enviado por una conexión segura de tipo TLS para que no pueda ser espiada ni interceptada. So we don't want a connection to be broken and restarted because that maybe means an enemy is interfering with the connection and intercepting it. No sería bueno que se rompa la conexión o que se interrumpa porque eso podría ser la señal de que hay un enemigo que está tratando de interceptarla y meterse en el medio. So, what happens in this case? Entonces, en este caso, lo que hacemos is that we make sure that you have a single TLS connection by recording a number of that TLS connection into the challenge. Lo que vamos a asegurar es que se trata de una conexión TLS específica porque vamos a poder agregar el número de esa conexión al challenge. A lot of websites may pretend to be Google. Una cantidad de sitios web puede pretender ser Google. In order to try to get your key. De manera a tratar de obtener la clave privada que usted tiene. So we make sure that we actually add the website that's trying to get your key. Entonces lo que vamos a hacer es poner en el challenge también cuál es el sitio web que está pidiéndole su clave privada. Into the challenge. Y eso lo incluimos en el challenge. And the last thing is we add the challenge itself is a random number. Y hay además un número aleatorio que es la última parte de la información, es en la segunda línea. So you can distinguish the challenges from each other. Eso permite distinguir los challenges unos de otros. And the last note is that when you receive the challenge and you do the signature. Y lo último es que cuando se recibe el challenge, la respuesta, y usted lo firma con su clave privada, we require the human to touch something, such as on their phone or on their USB key, to press a button of some sort. Vamos a pedirle que
que apriete un botón, puede ser su computadora o su celular, to prove there's a real human on the other side. Para demostrar que se trata no de un robot sino de un ser humano. So you can see this is unfortunately, of course, very few people are using this technology now because it's still being developed. Bueno, hay muy poca gente utilizando esta tecnología todavía porque está en curso de desarrollo. Yeah, so I started this working group. I left, but I'm still participating, and this is the standard which is still under development. Harry organizó el grupo de trabajo y después lo tuvo que dejar, pero el grupo de trabajo sigue siguiendo, y esta es la descripción de lo que están tratando de desarrollar y en qué nivel están. But unlike Web Crypto, it is not in everyone's browsers yet. Pero a la diferencia de Web Crypto, esa API, esto todavía no está en los navegadores de todos y cada uno. You can see Mozilla, Google, Microsoft are all working together. Pueden ver que Mozilla, Microsoft, Google y otros están trabajando juntos. So we expect this to be in everyone's website, web browser by end of the year. Lo que significa que probablemente esto llegue a los diferentes navegadores hacia fin de año. And then there will be some work in order to make this compatible with existing hardware. Sí, todavía hay un poco de trabajo para hacer que este estándar sea compatible con los diferentes tipos de dispositivos hardware. Such as the keys used by Adsim. Tales como las claves hardware de Adsim. So I don't have time to go into this deeply, but this is the JavaScript that you would use to register a new key. No tenemos tiempo de revisar todo el script en detalle, pero esto es lo que usted usaría para recibir una nueva llave. You can see we use again it's similar to Web Crypto. We say there's a public key. We use elliptic curve signatures. And we have some new parameters, such as we wait 1 minute for someone to click on something before we give up, and that we have various things we can display to the user. And so essentially it's a very simple JavaScript API. Bueno, es un script de Java donde se ve que utilizamos una llave, que utilizamos curvas elípticas, tenemos un temporizador que nos permite esperar un cierto tiempo para que el usuario tome una acción para la detección que les hemos indicado anteriormente. Although this looks complicated, it's much simpler than most existing other APIs. Y aunque parezca complicado, si a primera vista, en realidad es muchísimo más sencillo que las diferentes APIs que existen. Just be very quick, you have a public key. Para ir muy rápido, tienen una clave pública. You have a client party that wants to be authenticated against. Tienen un interlocutor de la línea, un line party. Hay un usuario con algunos datos propios del usuario. Y aquí están los parámetros de la clave para la firma. Y este es el temporizador, cuánto tiempo se espera. Sí, para que el usuario tenga tiempo de poner la clave en el computador. E igual que en Web Crypto se utilizan las promises para crear la llave. And this sends the key to the server. Eso manda la llave al servidor. So the server has your public key. De manera que el servidor se quede con tu clave privada. And then if you want to use this key to authenticate, y si se quiere utilizar esa clave para autenticar, you can see the authentication is quite simple. You basically get the server gets the public key. Básicamente es muy sencillo. El servidor recibe la clave pública, clave privada. It sends you this assertion, this challenge. Sí. Perdón, era la clave pública. Y entonces manda una respuesta en forma de challenge. And then you sign the challenge. Y se firma el challenge. That part happens automatically outside of the JavaScript in your browser. Todo eso sucede automáticamente fuera del JavaScript que está en su navegador. Okay, so now we're going to talk. So that's how you authenticate, but the opposite of authentication is anonymity, to be anonymous. Bueno, lo opuesto de autenticación es la anonimidad. So there are many applications where you don't want to authenticate. Hay muchas aplicaciones, muchos casos en que no se quiere autenticar.
So example, if you want to buy a plane ticket on a website. Por ejemplo, si quiero comprar un pasaje de avión en un sitio web. You want the website to give everyone the same price. Lo que queremos es que el website le cobre el mismo precio a cualquiera que compre. Not to give people in Bolivia a different price than people in the United States. Evitar que la gente de Bolivia pague otro precio que los de Estados Unidos, por ejemplo. Also, you don't want, if you believe that, you know, you are being attacked or censored. También si usted piensa que está siendo atacado o espiado. For example, let's say you're in China and you want to access a website which is illegal in China. Por ejemplo, si usted está en China y quiere acceder a un sitio web que es ilegal en China. Then you want to be anonymous to the you don't want the connection to reveal that you are in China. Sería bueno ser anónimo frente a ese servidor en el sentido de que la conexión no le diga, no le entregue la información de que usted está en China. So the trick is that if you are anonymous, if there's more than one person, entonces, la it might cosa, be you. La cosa es que si uno es anónimo, de repente podría haber varias personas que son tú, o sea, que tienen tu identidad, pero es anónimos. That for a given connection, they can identify a single person. La cosa es que una conexión no puede identificar a una sola persona. This is called and the more people that you could be, the more anonymous you are. Y cuanto más gente pueda haber en esa conexión, entonces más anónimo eres. It's called the anonymity set. Y eso es el conjunto de anonimidad. So the main software that does this is Tor. El software principal, el más importante que hace esto es Tor. You can use today. Y ya se puede utilizar. And basically all that happens. Básicamente todo sucede. Is it's a bit like a VPN. You know what a VPN is? Es un poco como VPN. You want to access this website. Quieren acceder a este servidor, ¿no? No quieren que se sepa quién es el que está accediendo al cliente. Entonces manda la conexión en esta nube. Esta es una nube de computadoras operadas por voluntarios. Y básicamente los datos que le mandamos son transferidos de manera aleatoria a diferentes servidores dentro de esta red, de esta nube. Y la metáfora de la cebolla viene de que en cada uno de estos saltos o de estos pasos se le va dando o agregando un nivel de encriptación al mensaje que se mandó. Y al final se vuelve a decriptar sacando las diferentes capas de la cebolla. Y evidentemente devueltas a la, entregadas al sitio web que queríamos acceder. And then there's also ways if you want to access a website like WikiLeaks. Hay diferentes maneras, por ejemplo, de acceder al sitio web de WikiLeaks. And you want to perhaps you want this website to be anonymous. Queremos que el sitio web sea anónimo. You actually put the website. Se pone el sitio web inside of the Tor network. Como al interior de la nube de la red de Tor. So it can only be accessed when you have the Tor web browser installed. De manera que solamente puede ser accesible cuando se utiliza el navegador Tor. The website is not going to know who you are. Entonces el sitio web no va a saber quién es el que llama, el que se conecta. Because the entire website is inside of the cloud. Porque toda la red está dentro de la nube. The website itself is anonymous. Y el sitio web en sí es anónimo dentro de esta nube. So that's how WikiLeaks and other anonymous websites kind of work. Es así como WikiLeaks y otros sitios web que necesitan anonimidad trabajan. And so how you know the normal website? Eso se puede demostrar si se va a un sitio web normal.
Usually it's called a website for a hidden service. Y se va a llamar un sitio web para servicios ocultos. And the hidden service is a hash, as we discussed yesterday. Los servicios ocultos son un hash, como los que hemos discutido ayer. A bunch of letters and numbers. Un montón de letras y de números. Followed by a dot onion. Seguidos de un punto onion. And that onion means that this is a website inside Tor. Y el punto onion significa que es un sitio web que está dentro de la nube de Tor. And if you cut and paste, si se hace un copy, un copiar colar, that dot onion address into the Tor browser, si se hace un copiar pegar de la dirección dot onion dentro del navegador, you access the hidden website. Se puede acceder al sitio oculto. But the problem with Tor, which is probably a large problem in many countries like Bolivia, pero el problema con Tor, que es probablemente un problema en Bolivia también, in order to use Tor, you have to send a bunch of your web. You don't go directly to a website. You go to Tor, and your data goes from one computer to another computer to a bunch of computers before leaving. Es que cuando se manda un pedido a Tor, en realidad eso pasa por una serie de diferentes máquinas de la nube de Tor que actúan como enlaces. So this makes your connection slower. Y eso hace que la conexión sea más lenta. So generally with anonymity you need to hide inside of a crowd. Entonces, para obtener anonimidad eso es bueno porque lo que queremos es ocultarnos en medio de un montón de gente. But when you're hiding inside of a crowd, everything becomes slower. Pero cuando estás oculto en medio de una multitud, todo se vuelve más lento. Now, the other problem with Tor is that a very powerful enemy. Otro problema con Tor es que tiene un enemigo muy poderoso. Such as the NSA. Tal como la NSA. Could watch all of the people using Tor. Que podría vigilar a todos los que están utilizando Tor. Pueden vigilar todos los mensajes saliendo de Tor. Y pueden ver el tamaño de los datos de entrada. El tiempo o el momento exacto en que han entrado los datos. Y pueden ver el tamaño en que se, y el momento en que salen los datos de la nube de Tor. Y pueden utilizar métodos estadísticos para desanonimizar a los que se están conectando. For example, there was a usage of Tor to deliver a bomb threat to a school. Por ejemplo, si alguien quiere utilizar Tor para mandar un mensaje amenazando de poner una bomba en una escuela, porque un alumno no quiso pasar un examen. Pero a pesar de que estaban utilizando Tor y que la amenaza no estaba firmada, era anónima, como hay solamente una persona in that school district, de ese colegio at that time using Tor, que en ese momento estaba utilizando Tor, entonces se dieron cuenta, como hay solamente una persona y se mandó un mensaje de amenaza a través de Tor, el que lo mandó fue este usuario. So Tor is good for hiding your IP address. Tor es bueno entonces para ocultar su dirección IP. But a very powerful enemy can de-anonymize people. Pero algunos enemigos muy poderosos pueden lograr desanonimizar a la gente que utiliza Tor. There are probably very few enemies that can do that because it's a lot of machine learning. Probablemente sean muy pocos porque eso requiere mucho trabajo de inteligencia artificial y adquisición de información. But if you're, for example, a government which is under attack by the NSA. Pero si se trata de un gobierno que está bajo ataque por la NSA. It's reasonable to assume the NSA is watching all of the connections in and out of, for example, the Bolivian government. Es razonable de asumir que en realidad lo están vigilando y que todas las conexiones de entrada y salida del gobierno boliviano están bajo escrutinio. So you need a better system. Entonces necesita un sistema mejor. So we're building a better system now called Panoramics. Se está construyendo en este momento un sistema mejor que se va a llamar Panoramics. Which is similar to Tor. Que es parecido a Tor. So this is the NSA. Esta es la NSA. People who
want to send data. Estas son las personas que quieren mandar datos. Unlike Tor, we assume that they know who each other are. A la inversa de Tor, vamos a asumir que los actores se conocen. So we assume that no son anónimos. This person is Silvan, this person is Nicholas. They know they want to send each other an email. Estas personas, Elise quiere y Clara, quieren mandarse mensajes. But they don't want the NSA to know that they have sent. Pero no quieren que la NSA sepa que ellos han mandado ese mensaje. Entonces, es un sistema diferente de Tor porque no se trata de hacer posible tener un acceso anónimo a un website. Sino de hacer anónimo el hecho de que el enemigo trate de lograr saber quién está mandando mensajes a quién. Entonces se utiliza otra técnica que se llama el mixed networking. La gente manda mensajes a esa red. The mixed network mixes them. You can think of shuffling them, like a deck of cards. Y la red los mezcla un poco como si estuviéramos mezclando cartas en un juego de naipes. Se asegura también de que todos los mensajes tengan el mismo tamaño. Y los va almacenando temporalmente, es decir, recibe uno y espera un poquito hasta que lleguen unos cuantos más. Y de repente se los manda todos en grupo al mismo tiempo. O por lo menos en la misma distribución. Y si no tiene suficientes mensajes, se le agrega mensajes simulados, es decir, que no tienen contenido. Esos mensajes falsos que solamente sirven para completar el tamaño del bloque no se ven y serán descartados muy rápidamente. Pero la NSA no va a poder distinguir cuáles son mensajes verdaderos y mensajes falsos porque todos están igualmente encriptados. Todos serán enviados al mismo tiempo y tendrán el mismo tamaño. Todavía no funciona, pero esperamos que funcione hacia el fin de año. And we hope it works with what an encrypted email system called the Leap Encryption Access Project. Y va a tener un sistema de envío de email específico que va a tener el nombre del Panoramics y otras cosas. And once this works, this would literally be the only way to send messages. Cuando esto funcione, va a ser literalmente la única manera de mandar mensajes. Where even the NSA would have no idea what is going on. Que incluso la NSA no tendrá la menor idea de qué es lo que contienen o qué pasa. The other system we're building. Están desarrollando también otro sistema. So for example, let's say the Bolivian government has an identity system. Digamos por ejemplo, digamos que el gobierno boliviano tiene un sistema de identificación. And they want to talk to the Ecuadorian government. Y quieren conectarse con el gobierno de Ecuador. Or let's say the Aymara have their own system. O digamos que los Aymaras tienen su propio sistema de identificación. And maybe they don't want to share everything with the Bolivian government. Y no quieren compartir todo con el sistema del gobierno. So you can imagine a system where people have lots of different identities. Entonces se puede imaginarse que hay gente que tiene muchas identidades diferentes, a kind of plurality of identities, una especie de pluralidad de identidades, and they want to share only parts of their data, y quieren compartir solamente una parte de sus datos, in a way which is private, de manera privada, and in a way which is decentralized, y de manera descentralizada. And this is what we're building with a project called NextLeap. Eso es lo que va a ser el proyecto NextLeap, que quiere decir el próximo salto. Which is funded by the European Commission. Que recibe financiamiento de la Comisión Europea. You know, Europe has lots of different countries with different identity systems. Y Europa tiene una cantidad de diferentes países y de sistemas de identidad diferentes. And they're trying to figure out how we can use identity systems to further the social good of Europe.
y están tratando de ver cómo se puede utilizar sistemas de identidad, de identificación para mejorar el estado de la sociedad y sus derechos sociales. And so we're looking at the standards we discussed earlier, such as OAuth. Entonces hemos estado analizando los sistemas de los que hemos hablado anteriormente, como OAuth, OpenID, el OpenID, and Web Authentication FIDO, y el Web Authentication FIDO. And we're trying to make sure that they work in a decentralized and privacy-preserving way. Y estamos tratando de hacer que trabajen de manera descentralizada y que protejan mediante proxy a los usuarios. And so, you know, we're also looking at not just identity systems. No estamos mirando únicamente los sistemas de identificación. Messaging systems. O sistemas de mensajería. So in theory, if they adopted this technology, a WhatsApp message could go encrypted to a Signal. Entonces, en teoría, por ejemplo, si se adopta este sistema, un mensaje de WhatsApp podría ir hacia una mensajería Signal, pero ya encriptado. Because you have too many different kinds of email and messaging systems. Porque hay muchos sistemas de correo y de mensajería. So just as you have many government identities, así como hay muchos sistemas de identidad de gobiernos, you also have many, many social media identities. Y también hay muchas redes sociales con sus propios sistemas de identidades. And many email identities. O además las identidades de correo. It's important to keep these separated. Entonces, de manera a mantenerlos separados, but it still give the user the ability to intercommunicate when they want. Pero seguir dándole al usuario la capacidad de intercomunicación que desea. Okay, so that's it. Eso sería. So you can see we started with how to identify someone. Entonces hemos empezado por cómo se identifica una persona. We showed that there are new technologies to make it easier to identify using hardware tokens and telephones. Hemos hablado de que se puede autentificar utilizando. Okay, the first question is, quantum computers are long and well gone working with obsolete machines, let's say. So what's going to happen? Governments can afford quantum computers, the others don't. The other question is, there are computer farms manned by hackers that are using brute force in order to break your passwords and so on. How to get protection against these? So I can answer these quite quickly. So quantum computers, let's see if I can bring up the... So there is PQ Crypto. Okay, I'm not on the internet. Sorry. So there is a lot of work using to try to determine if quantum computers happen, how we can build cryptography which can resist quantum computers. This requires a different kind of math than elliptic curve cryptography and RSA cryptography. This requires for example, lattice-based cryptography or code-based cryptography. Europe in particular is spending a lot of money to build open crypto, which will eventually become open standards for cryptography that can resist quantum computers. For example, Google, without anyone even noticing, switched their TLS connections to be post-quantum. Básicamente la respuesta es criptografía, sistemas de criptografía más poderosos. Europa está trabajando en desarrollar esas cosas porque los computadores así se vuelven cada vez más poderosos, la respuesta debe ser criptografía. So this new cryptography is very funny. It has a name called A New Hope from Star Wars, so you can look it up. La nueva criptografía tiene un nombre que nos viene de Star Wars, es una nueva esperanza. We don't think that the governments will have quantum computers for at least 10 years, more likely 20. Pensamos que los gobiernos no van a tener computadoras cuánticas en menos de 10 o 20 años. So this gives us enough time to move all the existing crypto to new post-quantum crypto.
Y eso nos da tiempo para poder ir portando todo lo que es software de criptografía existente hacia nuevos computadores. And a lot of existing crypto is resistant to post-quantum computers. For example, hash functions. Mucho de lo que se ha hecho lo hace difícil de portar a computadoras cuánticas, por ejemplo, las funciones de hash. So even with a quantum computer, you cannot reverse a hash function. Entonces, incluso con un computador cuántico no se puede revertir. In terms of computers, in terms of hacker farms, lo que se refiere a las fincas de computadoras. Certain kinds of cryptography, algunos tipos de criptografía, are resistant to any kind of brute force attack. Resisten a cualquier tipo de ataque por fuerza bruta. So, for example, there are hash functions. Por ejemplo, hay algunas funciones hash. Where it doesn't matter how much a hacker farm attacks it. Donde no importa cuántas de estas So we don't recommend people using MD5. No recomendamos el uso de MD5. But there's hash functions like SHA-256. Pero hay funciones como SHA-256. Which we don't believe even the NSA, much less any hacker, won't can crack. Que pensamos que ni siquiera la NSA, es decir, mucho menos cualquier grupo de hackers, puede llegar a romper. There's even kinds of functions which are newer. Hay incluso tipos de funciones que son más modernos todavía. For example, S-Crypt. S-Crypt. Por ejemplo, S-Crypt. Which are mathematically impossible. Que matemáticamente son imposibles. To reverse no matter how much computers you put at them. De revertir sea por sea el número de computadores que se utilicen. No matter how much memory you put. No importa cuánta memoria se utilice. Or processor. So there's a lot of, this is more new work. Esto es trabajo más reciente. But we believe as hackers add more and more power to their attacks. Pero pensamos que como los hackers están aumentando el nivel de efectividad de sus ataques, we can use better and better crypto. Podemos utilizar mejor y mejor tecnología. But usually no crypto. Any crypto is better than no crypto. Cualquier sistema de criptografía de encriptación es mejor que no sistema de encriptación. David Montaigne. Gracias.